Buenas noches, doctor. Buenas noches, chicas. Doctores, buenas noches. Ya, hay que ver lo del YouTube, Dianita. Sí, doctora, estoy viendo acá. Porque no lo encuentro tampoco. O sea, salió hace rato que el doctor estaba haciendo la transmisión, pero luego se cortó, solo salieron 3 minutos. Ya. O sea, sale como video no disponible. Dianita, envíame el link del Zoom. ¿Este link? Ajá, sí, por favor. Por el chat lo estoy copiando. Ya, el link de asistencia también lo vamos a pasar por este chat, ¿no? Ya, voy a tratar de hacerlo de nuevo para... Le voy a dar poderes a ustedes para que vayan checando que los doctores, antes que se llenen la sala, que puedan entrar el doctor Ríos Montenegro, el doctor Vargas. Ahorita les voy a dar poderes a ustedes para que... Thank you.
¿Han logrado ubicar a alguno de los doctores? No. A ver, ahora. Aló, doctor, buenas noches. Sí. Pero no, no creo que sea. No lo veo al doctor Vargas tampoco. Ya, no se preocupe, doctor. Ajá, sí. Ya, doctor, no hay problema. Ya, hasta ahora. ¿Qué dice el doctor? Félix, de que estaba como moderador, me dice que va a llegar un poco tarde. Entonces, doctor Mura, ¿lo presenta usted o si no, lo doctor, presento yo? Dile, a ver si avísale al doctor Vargas. Ya. Ernesto Vargas. Porque esta era la presentación del doctor. Ya, ahora le aviso al doctor Vargas. Allá. Aló, doctor Ernesto. No, todavía no pongas la presentación del doctor. Ya. Ya. Ahora, doctor, le damos la admisión. Usted está como Ernesto Ríos, ¿no es cierto? Ya, ahora le damos la admisión. Ya, doctor, gracias. Dianita, en la sala de espera hay que buscar al doctor Ernesto Ríos. Ya está este. ¿Ya lo hicieron pasar? Sí, ya lo encontré. Ya, dele pase, por favor. Ya está adentro, creo. Hola, buenas noches. Doctor, buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿Cómo vamos? Bien, doctor, estamos. Ahorita vamos a darle pase al doctor Vargas. Ya. Y todavía no estamos admitiendo a los participantes. Perfecto. Pero ya hay varios en sala de espera. Muy bien. Sí, sí se le oye bien, todo, no hay problema. Ok, está bien. ¿Puedo probar la pantalla? Sí, doctor. Buenas noches, ¿cómo está? Hola, buenas noches, ¿cómo le va? Bien, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Saludarle. Sí, doctor, ya está con el anfitrión, puede probar la pantalla si gusta. Doctor Muro, ¿pudo verlo de YouTube? Porque no sale acá la opción en más. ¿Qué es lo que deseas? No, es que hace rato salía transmisión en sala de YouTube. Pero ahorita ya no está saliendo. Sí, 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 la he deshabilitado porque no puedo enlazarla todavía. En un ratito voy a intentar de nuevo. Ah, ya, doctor. Todavía hay espacio acá, no hay problema. Ya. Compartir pantalla. Compartir pantalla, sí, en la parte de abajo. Primero tiene que estar abierta su presentación en su computadora, ¿no? Ya, ahora la abro. Está abierta. Ya, y ahora pone compartir pantalla. Tendría que reducir esto un momentito. A ver. Abajo el botón derecho donde dice compartir pantalla y luego va a salir una pantallita donde en una de ellas está su presentación y ahí le da clic. Ahí está. Ahora sí la estamos viendo. ¿Ya se ve? Sí, está perfecto. Sí, doctor, sí. Lo dejamos ahí. Ya, entonces. Inicialmente lo dejo ahí, ¿no? La presentación de usted. Ya.
Entonces, Bueno, todavía falta, sí. Sí, vamos a necesitar de que salga para poder después volver a entrar. Claro. Ya, pero ya estamos ahí en orden. Ya, un ratito la vamos a retirar a la hora que... ¿Lo retiro? La presentación. ¿La retiro? Sí, doctor, para que se pueda presentar su currículo. A ver, y luego usted lo vuelve a presentar. En la parte de abajo le pone dejar de compartir o arriba, si es que... Arriba. Yo sí lo puedo ayudar. Arriba. Yo lo puedo ayudar con eso. Ya. Ahí ya. Sí. Muy bien, yo creo que podemos ir comenzando. ¿Llegó el doctor Ernesto Vargas? Aún no, doctor. El doctor Vargas me dice que va a demorar un poco. Ah, ya. Entonces, ¿la presentación la podría hacer usted, doctor? Sí, claro. Doctor Lucho Mesías, ¿qué tal? Buenas noches. Qué gusto. ¿Cómo están? Doctor Mesías. Maestros, qué gusto. Qué gusto en saludarles. De vez en cuando se deja ver. Yo, para mí es una alegría, maestro, siempre verlo, siempre escucharlo. No, con mucho gusto. Gracias siempre, gracias por todo lo que uno sabe, maestro. No, muchas gracias a ustedes. Ya. Sí, buenas noches. Tenemos al doctor Ernesto Vargas presente también. ¿Cómo están? Pero tengo que poner el nombre, seguro. Sí. Diego Francia para hola, todos. Hola, Tocayo, ¿cómo le va? Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Andrea Rodríguez para todos. ¿Cómo está? Emma Medrano, buenas noches. Por si acaso. Mira, Úrsula, todos los escriben así. Ernesto, ya está con la... Ven, va a parar como que no está bien. Mira, que es así como el... Sí. Ernesto, para que tú hagas la presentación del doctor, vamos a poner en la pantalla su currículo. Ya. A ver, un segundito, sino que me agarraron, estaba en otra cosa, un segundito. Sí, se te escucha bien, ¿no? Ya, perfectamente. Doctoras, ¿pueden subir, por favor, la presentación? Doctor, no sé si antes de eso se puede comunicar que se... pongan su nombre y no es necesario que lo coloquen como un chat. Sí, como mencionamos ayer, por favor colocar sus nombres, por lo menos en un nombre y un apellido para poder identificarlos, porque de lo contrario no sabemos quiénes son los que están presentes. El Zoom luego nos da un reporte de los presentes y en algunos casos figura iPhone Galaxy. Son pocos, pero traten de... Los pocos que no se identifican, poner sus nombres. Adelante, doctora. Sí, el doctor Doctor Vargas, adelante con la presentación. Sí, muy buenas noches. Continuando con el curso de neuro-oftalmología, tal como anunciamos anoche, tengo el gusto de presentarles al doctor Ernesto Ríos Montenegro, mi tocayo, ¿no? Exalumno del Bascom Palmer Eye Institute y de la Universidad de California, diplomado de American Board of Ophthalmology, ex profesor principal de oftalmología de la Universidad Mayor de San Marcos, ex profesor principal de neurología de la Universidad Nacional Federico Villarreal, actual presidente de la Sociedad Peruana de Hipertensión Arterial y director de OmniVisión, clínica especializada en oftalmología y neurooftalmología, que nos va a hablar ahora de los campos visuales y su relación con el fondo de ojo. Así que tengo el gusto de presentarle a ustedes al doctor Ernesto Ríos. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctor Vargas. Es un gusto estar con ustedes. Dame el internet, ¿no? A ver. Dame el internet. Si puedo... ¿Cómo hago para? Acá la doctora lo van a ir ayudando. A ver. Tal y como hicieron.
que me pongan la primera lámina. Doctor, usted sí. está en su misma computadora, o sea, se está transmitiendo sí. en su misma computadora. Lo único que sí, tiene que hacer es retroceder con las flechitas que están en la parte inferior. Ah, ya. Ahí perfecto. Retroceda. Perfecto. Ajá, retroceda ya, muy bien. Ya. Ok, ahora ya está. Ahora ya está. Ok, muy bien. Muy buenas noches con todos. Muchas gracias por esta invitación de Lino, que tradicionalmente tiene un curso muy importante de oftalmología y dentro de ellos de neurooftalmología. De manera que vamos a tratar ahora un tema de uso diario, de necesidad de conocer porque su utilidad es todos los días. Se trata del campo visual y de ver el fondo de ojo, que son fundamentales, absolutamente fundamentales en neurooftalmología y por supuesto en otras especialidades como neurología, oftalmología misma y otros más. Bien, entonces vamos a presentar en primer lugar este esquema que nos muestra a los ojos las vías ópticas anteriores, las vías ópticas posteriores. Este sistema visual sensorial tiene una característica muy importante y es que funciona como una sola unidad. De manera que cualquier cosa que ocurra en cualquier nivel, sea de la retina, del nervio óptico, de las cintillas ópticas o de las radiaciones ópticas o la corteza, se va a manifestar en todo el sistema. Por ejemplo, si hay una lesión en el nervio óptico, eso se va a ver en el fondo de ojo. Si hay una lesión en la corteza visual, se va a ver en el fondo de ojo. De manera que viendo el fondo de ojo podemos ver si la persona realmente ve o no ve y cuál es el campo visual que tiene. Esa es una gran ayuda para que podamos hacer los otros exámenes adicionales. Esta unidad es gracias a esta propiedad de la transmisión transsináptica que ocurre a nivel del cuerpo geniculado. Cualquier cosa que ocurra acá se va a manifestar en corteza y viceversa. La corteza degenera las radiaciones ópticas y también el cuerpo geniculado y las vías ópticas anteriores hasta que se vean en la retina. Para orientarnos un poco mejor, tenemos aquí al ojo derecho y al ojo izquierdo. Cuando vemos el fondo de ojo, tenemos que tener en cuenta algunos aspectos que son realmente importantes y fundamentales en neurooftalmología. Y es, por supuesto, el disco óptico. Ver el disco óptico, tenemos que tener en consideración su tamaño, su forma, la excavación, los bordes, el área peripapilar, y eso es, por supuesto, conocido por todos, pero lo que no suele prestarse suficiente atención es a la retina, siendo la retina la parte más importante, porque si bien el nervio óptico nos presta gran información sobre el estado del sistema visual sensorial, aquí la retina nos muestra como un abanico que se expande, se abre, y vemos tejido cerebral directamente, y podemos magnificarlo, y podemos ver axones, podemos ver conexiones. Estos axones se ven como estriaciones alrededor del disco y en toda la retina. Son las estriaciones retinales. Y dentro de ellas cabe distinguir dos elementos. Uno, la zona arciforme,
que veremos más adelante por qué es más, por qué tiene esa característica, y la mácula, que es sumamente importante y muchos no observan, no se fijan mucho en las características de la mácula, que tiene tres partes importantes y bien definidas, con funciones también bien definidas. La foveola, que la vemos acá, la fovea, que es la parte más densa, más gruesa de la retina, y que lo vemos acá con este relieve, esta es la fovea, y la perifovea. En este sector de la mácula, que son más o menos 8 grados de radio, se encuentra alrededor del 80% de la población de axones que van a formar el nervio óptico y todo el sistema visual sensorial. Es ahí la importancia de este sector de la mácula, que no podemos dejar de verlo con mucho cuidado. Y finalmente tenemos los vasos, que es importantísimo ver las arterias, su calibre, su color, su brillo, así como también las venas y sobre todo la relación vena sobre arteria, que da una información muy, muy importante, sobre todo en los problemas vasculares. Cuando vemos el fondo de ojo, tenemos que tener en cuenta que tres principios fundamentales. Hay tres en el sistema visual sensorial, tres principios fundamentales. El primero de ellos es que la retina en cada ojo está dividida en dos mitades. Este es el ojo derecho y esta es la mitad derecha del ojo derecho. Esta es la mitad izquierda del ojo izquierdo. Esta división ocurre a lo largo del meridiano vertical y no es una división puramente fisiológica o funcional, es una división anatómica, sino que no se nota por la continuidad que hay con la otra retina. Entonces no se nota esta división, pero en situaciones patológicas, como veremos enseguida, sí se pueden ver. Entonces aquí tenemos la hemirretina derecha y la hemirretina izquierda. A la retina derecha del ojo derecho le llamamos temporal porque está en el sector temporal, y acá cerca de la nariz la hemirretina nasal, a la parte interna de la retina. Si vemos solamente la capa de fibras nerviosas, entonces aquí podemos ver que todos los axones convergen hacia el disco óptico, y al hacerlo lo hacen en forma prácticamente radial, todos ellos. Les mencionaba que la zona arciforme es más densa. ¿Por qué? Porque además de los axones que provienen de las células ganglionares de la hemirretina interna, reciben todos los axones que provienen de toda la hemirretina externa o temporal. Todos convergen en forma arqueada hacia arriba y hacia abajo. De ahí que se duplica el número de axones y por eso se ve más denso esta zona. Ninguna de estas fibras del sector temporal cruza el centro de la retina, o sea, la mácula o la fovea. Nadie cruza la fovea. En la perifovea sí comienzan a arquearse las que provienen del sector externo de la fovea, de la mácula. Estas fibras al comienzo son verticales, y luego se hacen oblicuas en la perimácula y más afuera se hacen horizontales. En conjunto constituyen lo que se conoce como el rafe horizontal o temporal. Muy importante para definir cierto tipo de lesiones y de campos visuales. Entonces, el primer punto a considerar es que la retina de cada ojo está dividida en dos mitades, una mitad que es derecha y otra mitad que es izquierda en cada ojo. Las
El segundo tema que hay que considerar es que las mitades derechas de cada ojo, la mitad derecha de cada ojo, va a enviar sus axones al hemisferio cerebral derecho. Y la mitad izquierda de cada ojo envía sus axones al hemisferio cerebral izquierdo. Para hacerlo, las hemirretina izquierda del ojo, la hemirretina derecha del ojo izquierdo va directamente hacia este hemisferio y la otra se decusa formando el quiasma. El otro punto, el tercer punto, es que las imágenes en la retina son invertidas. O sea, lo que está por encima del punto de fijación o del meridiano horizontal se va a proyectar sobre la hemirretina inferior y lo que está abajo del punto de fijación se va a proyectar sobre la hemirretina superior. O también lo que está en la hemirretina izquierda se proyecta sobre el hemicampo derecho en cada ojo. Y lo que está en la hemirretina derecha se proyecta sobre el hemicampo izquierdo. De manera que el hemisferio cerebral derecho va a proyectarse sobre los hemicampos izquierdos. Y el hemisferio cerebral izquierdo va a proyectarse sobre los hemicampos visuales derechos. Esto es muy elemental, pero es conveniente tenerlo en cuenta. En general, vamos a ver que la manifestación en campos visuales es bien definida según la ubicación de la lesión. Si está delante del quiasma, sea el nervio óptico, el disco óptico o la retina, solamente se va a afectar el ojo de ese lado. Nada se afecta el otro ojo. Si es el quiasma, en cambio, donde las zonas afectadas son las fibras cruzadas a nivel del quiasma, vamos a tener que al perderse estas fibras, entonces se pierden los hemicampos externos en cada ojo y eso es lo que define la hemianopsia bitemporal. Y si la lesión es detrás del quiasma, ambas hemirretinas, en este caso derechas, por ejemplo, se van a lesionar y no van a ver los campos visuales izquierdos y vamos a tener la hemianopsia homónima izquierda. Veámoslo un poco más gráficamente. Cuando hay una lesión en el nervio óptico, la degeneración valeriana anterógrada hace que vaya hasta la retina y la retrógrada hasta el cuerpo geniculado. Pero luego de un cierto periodo temporal muy corto, esta degeneración prosigue por las radiaciones ópticas hasta la corteza. Entonces, vamos a tener aquí la pérdida de visión de este ojo que es la maurosis, en este caso total, pero hay una serie de variaciones, de variedades que se pierden por defecto de la lesión en el nervio óptico o en cualquier parte del disco de la retina con características propias y bien definidas. ¿Cómo se ve en el fondo de ojo? Tenemos el ojo derecho que se ve, este es un niño de 5 años de edad que un año atrás tuvo un accidente de tránsito y se tuvo una lesión en la visión y perdió la visión de un ojo. Y entonces aquí vemos el ojo derecho con la población normal de fibras nerviosas, vemos la foveola, vemos la fovea, vemos la perifovea, ¿no? De manera que este ojo tiene su población normal de fibras nerviosas, en cambio el otro, el disco óptico es pálido, ¿no? No tiene estriaciones retinales, más bien la retina es de superficie lisa, brillante, y con surcos alrededor de los vasos están en el fondo de un surco o depresión, con sus bordes del valle más brillantes, ¿no?
y que es característico de cuando se pierde la capa de fibras nerviosas, los vasos labran surco en la retina desprovista de capa de fibras nerviosas. Cuando se pierde en el quiasma, las fibras que se decusan son las que se lesionan, ¿no? Y entonces lo que se pierden son las semirretinas internas o nasales. Y esto da lugar a que tengamos como consecuencia la hemianopsia bitemporal por pérdida de las hemirretinas internas. Solamente ven las hemirretinas externas. Esto se llamaría hemiopsia binasal. Hemiopsia. A diferencia de lo otro que es hemianopsia bitemporal. ¿Cómo se vería en el fondo de ojo? En el fondo de ojo tenemos el ojo derecho, que en el cual la hemirretina interna, como habíamos dicho, no tiene fibras nerviosas y se ve sin estriaciones. Pero acá se ven estriaciones superiores y estriaciones inferiores que no son propias de la hemirretina nasal, sino son las fibras de pasaje que vienen desde la hemirretina temporal para llegar al nervio óptico, tanto arriba, tanto abajo como también arriba. Lo mismo ocurre en el otro ojo. No hay axones en la hemirretina interna o nasal. Aquí observando el disco óptico, vemos que hay carencia de axones en este sector externo de la papila temporal y en el sector nasal también. Entonces vamos a ver una palidez en alas de mariposa o en una barra horizontal cuando se junta con la excavación. De manera que eso es característico de la hemianopsia temporal, tanto en un lado como en el otro también. Veamos un ejemplo del disco óptico. El disco óptico se ve aparentemente bien, pero hay una palidez relativa comparado con esto, una palidez relativa en el sector temporal y también en el sector nasal. Es como una barra horizontal acá. Acá es más temporal, pero también hay algo de nasal. Ahora, a pesar de que en la parte superior hay 50% de pérdida de fibras nerviosas, sin embargo, todavía tiene un color bastante aceptable arriba y también abajo. Pero hay carencia de fibras en este sector papilomacular. Lo mismo que en el sector nasal. Acá no hay fibras nerviosas, no hay estriaciones. Esto es lo que se observa cuando uno ve el fondo de ojo. Ve un fondo de ojo de este tipo, acá se dice, esto es quiasma. Así de simple. Cuando el tema está detrás del quiasma, la degeneración valeriana sigue su curso, llega al cuerpo geniculado, prosigue hasta atrás a la corteza cerebral. Y entonces tenemos la pérdida de axones en estas hemirretinas derechas, que puede ser en cualquiera. Pues, si es en el caso izquierdo, por ejemplo. Si es en el caso izquierdo, vamos a tener que la pérdida será en las hemirretinas izquierdas y el defecto será en los hemicampos derechos. La hemianopsia homónima derecha. ¿Cómo se ve en el fondo de ojo? En el fondo de ojo, la
pérdida de axones directos que vienen del hemisferio del mismo lado, hay carencia de axones en esta hemirretina derecha y se ven solamente aquellas de la hemirretina interna del otro hemisferio, del contralateral, que se ven en forma radial, pero que llegan solo hasta el meridiano vertical. Perdón, vamos a ver, todavía no. Y en el otro ojo, la pérdida es de las fibras cruzadas, como hemos visto en la hemianosia bitemporal, la hemirretina nasal se lesiona, se lesiona, y entonces solamente hay estas fibras de pasaje acá. Esto se ve en el fondo de ojo también. Y acá lo tenemos. Tenemos en el ojo derecho una papila o disco óptico de aspecto prácticamente normal, a pesar que tiene solo 50% de axones. Y los axones rodean al disco óptico, pero llegan solo hasta la mácula. Esta imagen tiene un hecho histórico y se los voy a contar. Cuando me entregaron este caso para hacer el estudio del fondo de ojo en este paciente que tenía hemianopsia homónima congénita, junto con otros dos pacientes que iban a ser materia de un artículo para publicarlo con el doctor Hoyt. Entonces, se me dio este trabajo de describir y hacer el análisis del fondo de ojo. Entonces, fui al departamento de fotografía y para traducirlo en blanco y negro, porque antes era muy costoso, estoy hablando de hace más de 40 años, era muy costoso las publicaciones, fotografías a colores. Y entonces comenzamos a buscar una serie de filtros. Probamos prácticamente todos los filtros, azul, verde, amarillo, fucsia, etc. Y concluimos con un tipo de filtro verde, una determinado de las variedades de verde, uno que tenía menos luz roja. Neutralizaba la luz roja del fondo de ojo y entonces se veía claramente cómo se, fíjese cómo acá se puede ver algo de la hemifobia normal y cómo se resalta la hemifobia con la luz aneritra o luz verde. Viendo la hemimácula temporal perfectamente bien, ausencia de hemimácula en este lado y también ausencia de estriaciones hasta el disco óptico. Y también ausencia de estriaciones retinales en el lado nasal de del disco. Las fibras nerviosas llegan solamente hasta acá, pero son las fibras arciformes, arqueadas, que vienen del lado temporal. Aquí la vemos a las dos hemimáculas. Sí. Aquí vemos las dos hemimáculas del ojo derecho y del ojo izquierdo. Ausencia en este lado. No hay acá fibras nerviosas y en toda la hemirretina temporal tampoco lo hay. Y digo que esto es histórico porque es la primera publicación que salió en la literatura universal sobre la observación y análisis de las fibras nerviosas retinales vistas directamente a través de esto del examen de fondo de ojo. Y para todos ustedes tiene cierta importancia también porque es de origen peruano. Me identifico al tener un autor peruano, esto es lo veo nacional de Perú, como varias otras investigaciones que
algunas han salido, otras no todavía, pero van a salir a la luz. El otro coautor de este trabajo fue el doctor Miles Behrens, a quien posiblemente el doctor Ernesto Vargas conoció porque fue el profesor de su profesor, el doctor Coopersmith. El doctor Behrens fue el profesor del doctor Coopersmith, el doctor Coopersmith fue profesor del doctor Vargas, ¿verdad? Ok. Sí. Entonces, seguimos. Esta no solamente es congénito, como lo he descrito en ese trabajo y en esta presentación, sino que también puede ser adquirido, como en este caso, esto es un chico de 22 años, que miren acá su hemimácula nasal o interna, se ve perfectamente bien y hay carencia acá por una hemianopsia homónima. Este chico tuvo un accidente de motocicleta 4 años antes, cuando tenía 18 años. Cuando hay una lesión de nervio óptico, la pérdida de las fibras nerviosas en la retina ocurre alrededor de los 3 meses, 3 meses y medio, ya prácticamente a los 4 meses no se ve ni una sola fibra nerviosa. De manera que ahí no podemos dar ninguna esperanza a la familia de que pueda recuperar visión. En esos 3 meses hay observación de la degeneración valeriana en el fondo de ojo, que es tema que abarcaría otra presentación, pero hay degeneración valeriana que sí nos permite ver cuáles son los sectores que están en ese proceso. Cuando la lesión es retroquiasmática, como en este caso, cortical, la manifestación en fondo de ojo ocurre ya a partir de del año del año de ocurrido el accidente. A veces un poquito antes se vislumbra algo, pero ocurre siempre más adelante. Y el aspecto de la degeneración valeriana no es tan elocuente cuando ocurre como cuando ocurre la lesión en el nervio óptico. Entonces aquí tenemos la síntesis de las 3 principales variedades de defectos en campos visuales, que cada uno de estos podría demorarnos más de una presentación de una conferencia, cada uno de estos para analizarlos, sea de un solo ojo, sea del quiasma, o sea, pero veo que ahí tienen para ver, por ejemplo, síndrome quiasmático, me parece, he visto algo del programa, lo cual me parece muy bien. Pero creo que tenemos tiempo para seguir adelante con algunos otros conceptos que quizás sean útiles para tener mejor idea de lo que son los campos visuales. Siga, por favor, doctor Ríos, le agradecería. Bueno, cómo no. Aquí tenemos, por ejemplo, el fondo de ojo más ampliado, ¿no? Con el disco óptico acá y el centro de la fovea acá. Vamos a analizar un poquito esto. Este fondo de ojo lo dividimos en 4 cuadrantes a lo largo de sus meridianos, el vertical que divide en dos semirretinas derecha e izquierda, y el horizontal que divide en 2 semirretinas superior e inferior. El campo visual puede alcanzar hasta los 90 grados en el lado temporal y menos de 90 grados en el lado nasal, más o menos como esto. Este es el lado temporal y este es el lado nasal. Sin embargo, en neurooftalmología, si bien es importante conocer todo el campo visual, pero habitualmente solamente usamos estos 30 grados. Hace un rato les mencioné que cuando uno ve la mácula, en la mácula ya hay
70-80% de la población de axones que van a formar el nervio óptico y las vías ópticas, ¿no? Entonces, en la práctica solamente usamos 30 grados, sobre todo cuando, por ejemplo, hacemos el examen de campos visuales por confrontación, que es un examen que nos va a dar más información neurooftalmológica que lo que nos puede dar la campimetría computarizada, sea de Humphrey o de cualquier otro artefacto electrónico. Es mucho más preciso y mucho más fidedigno el examen de confrontación para darnos el diagnóstico. En realidad, para diagnóstico neurooftalmológico no necesitamos campímetro. Está allí con el examen en el consultorio. Si proyectamos este campo visual en el fondo de ojo, vamos a tener que los 10 grados centrales abarcan la mácula, ¿no? Con la foveola, fovea y perifovea. Es la mácula. Los 20 grados ya contienen al disco óptico. Al disco óptico. Y los 30 grados, prácticamente, si uno hace el examen de 30 grados, desde el punto de vista neurooftalmológico, no se va a perder casi ningún tipo de lesión de la vía o del sistema visual retrobulbar, del sistema visual sensorial retrobulbar, sea nervios ópticos, sea cintillas ópticas, sea radiaciones ópticas o corteza, con dos excepciones. Solamente se exceptúa, está fuera de este rango de 30 grados, cuando hay una lesión, por ejemplo, en la parte más anterior de la cisura calcarina, donde solamente la zona de retina nasal, que es más grande que la temporal y es responsable de lo que se llama la semiluna temporal, ¿no? Con respecto a cuando se superponen los dos campos visuales de los dos ojos. Entonces, esta semiluna corresponde a la periferia de la retina nasal. Y eso ocurre solamente en la zona anterior de la cisura calcarina y también en la zona lateral del cuerpo geniculado. Pero tienen que ser lesiones pequeñitas que no abarcan más que esa zona periférica de la proyección retinal, lo cual es muy raro, muy escaso. Y la gran mayoría, más del 99%, etcétera, de casos tenemos representado todo el sistema visual sensorial retrobulbar en estos 30 grados. Ahora, en estos 30 grados tenemos aquí la proyección de la papila o del disco óptico que está entre los 12 grados y los 16 o 18 grados, según el tamaño de la papila o del disco óptico. Entonces, está siempre, cuando usted ve la mancha ciega en el lado derecho del campo, ese es ojo derecho. Ese es ojo derecho. Si la mancha ciega está en el lado izquierdo, ese es ojo izquierdo. Cuando así lo presentamos esto, por ejemplo, esto es ojo derecho. ¿Ya? Simple para recordarlo siempre. Y convencionalmente, cuando hay los dos círculos sin la mancha ciega, ahí están los dos círculos, uno al costado del otro, el primero siempre es el ojo izquierdo y el segundo siempre es el ojo derecho, como hemos visto en el esquema anterior. Hay un concepto, bueno, el campo visual no es una cosa plana, no es bidimensional, es tridimensional, porque el campo visual no solamente vemos a los costados, vemos sobre todo hacia adelante. Vemos en profundidad hacia adelante. Hace muchísimos años, a principios de la segunda década, me parece, o tercera década,
Traquair hizo su demostración o su lo consideraba al campo visual en tercera dimensión como que fuese una isla de visión rodeado de un mar de oscuridad. Muy romántico, muy poético esto, pero falso. No es así. Pensar que la visión es solamente llega hasta acá, es decir, a lo que llega la retina de este lado, el campo visual de este lado, y con una sola proyección pequeñita, este es un escotoma central ya. Acá es una percepción miópica, una concepción miópica de lo que es el campo visual. Es totalmente diferente. No, esto no debiera, a pesar de que veo que muchas veces lo repiten en algunos centros, hablando del islote de Traquair. Ahora, tenemos el fondo de ojo, un fondo de ojo dentro de lo normal, ¿no es cierto? Lo que podemos ver aquí es que si vamos un poquito más en análisis, y esto es importante porque nos va a ver, vamos a mostrar unas cosas. A ver si es posible. La retina es diferente en la foveola, es diferente en la fovea, es diferente en la perifovea y es diferente en la periferia. De hecho, en la retina central, en la mácula, sobre todo en el área foveal, en la fovea, es bastante densa, con varias capas de células ganglionares, varias capas de células bipolares y numerosos conos, solamente conos. ¿Ya? No vamos a entrar en detalle en esto. La vemos en la histología. Se dan cuenta la cantidad de células ganglionares en la parte más alta de la fovea. Vemos la cantidad de células bipolares y la cantidad de cuerpos nucleares de los fotorreceptores. Esto es en la retina central. En cambio, en la periferia, vean ustedes que el número de células ganglionares se reduce prácticamente a una sola capa. Las células bipolares han disminuido en volumen, pero sí han aumentado un poco los fotorreceptores, los cuerpos neuronales de los fotorreceptores. Ahora, si analizamos esto desde el punto de vista funcional, vamos a ver lo siguiente. Que en la foveola, acá en esta zona, están solamente los conos. Y cada cono se conecta con una célula bipolar. Y cada célula bipolar se conecta con una célula ganglionar, que da origen a una fibra nerviosa, si son 200,000 conos en la foveola, que es más o menos el promedio de una buena fovea normal, entonces vamos a tener que va a dar origen a 200,000 axones. ¿Y cuántos axones tiene el nervio óptico? Ustedes saben muy bien eso. 1,200,000 de promedio, que puede variar hasta 1,500,000 o 600, o desde 600,000, en fin, es muy variable eso. Pero un promedio de 1,200,000 es lo común. Entonces, fíjense ustedes que ya prácticamente la quinta o sexta parte de los axones provienen de este pequeñísimo sector de la foveola que ya representa aquí en población de axones la quinta parte, la sexta parte. Y si consideramos toda la mácula, como les decía, es 75-80% fácil la población total de fibras nerviosas. Ahora, lo importante es esto, que en el centro, en el área central, por cada fotorreceptor, hay una célula ganglionar y un axón.
En cambio, en la retina periférica, por varios bastones, a través de las células horizontales, se junta con una o más células bipolares y varias células bipolares conectan con una célula ganglionar. Esto traducido en campo visual, vamos a ver el campo receptivo de una célula ganglionar central, foveolar, ¿de qué tamaño es? Como este, pequeñito. ¿Ven ustedes acá? Se ve, ¿no? Y en cambio el otro, el campo visual va a ser la suma de todas estas conexiones bipolares y todos estos bastoncillos. Va a ser un campo receptivo grande, con ciertas características que no vamos a entrar en detalle. De manera que en la retina periférica, como no hay una sola célula ganglionar, sino hay muchas vecinas una junto a otra, entonces los campos receptivos van a superponerse de las células vecinas. Entonces vamos a tener cantidad de campos receptivos, ¿no es cierto? En la retina periférica, a diferencia de la foveola o de la mácula, donde los campos receptivos son pequeñitos. Eso traducido a píxeles, ustedes saben cuál es la resolución de una imagen cuando los píxeles son pequeñitos y numerosísimos, y cuando los píxeles son gruesos, grandes, toscos. Entonces la imagen no es tan buena. Y eso ocurre con la retina periférica. Pero sí permite una serie de otras funciones que son útiles, muy útiles. Ahora, supongamos que hay una lesión progresiva, tipo, por ejemplo, glaucoma. Voy a tomar como ejemplo el glaucoma. Entonces, cuando hay aumento de la presión del ojo por encima de la que le corresponde a ese ojo, entonces se van a perder algunos campos receptivos, algunas células ganglionares, algunos axones se pierden y se siguen perdiendo otros más, pero quedan muchos. Ya se perdieron como 40%, ahora quedan estos, se siguen perdiendo otro 30% y quedan todavía estos y todavía tiene visión. Todavía tiene visión. Acuérdense que estos sectores, estos campos receptivos son pequeñitos y junto con los otros campos receptivos que están juntos o cercanos, entonces todavía tiene buena visión aparentemente. ¿Ya? Se siguen perdiendo de manera que llega el momento en que ya no hay células ganglionares, ya no hay ninguna, que queda, se han agotado a las reservas y viene la pérdida de visión que se manifiesta en el campo visual. De manera que cuando se manifiesta una pérdida de campo visual es que se han perdido las reservas, ya no hay reservas. Y ese es un criterio que debemos tenerlo en cuenta, sobre todo para los amigos glaucomatólogos, que deben tenerlo en cuenta. Hay aumento de la presión, está en 20, está bien, 22, no, no, campo visual está normal, ok, es hipertensión ocular, punto, a secas. Entonces, que siga nomás su observación, venga dentro de 6 meses, venga dentro de 1 año, le hacemos su campo visual y todavía es normal, y todavía sigue siendo normal. Eso no me parece justificado, porque esperar que haya defecto en campo visual es tardío, es tarde. Debe atenderse. Claro, si es una persona de 90 años que está en ese plan, pues posiblemente tenga un poco limitado su expectativa de vida y quizá pueda justificarse no ser muy exigentes. Pero si vemos que es un joven o una persona de 40 años, dejarlo que siga perdiendo sus reservas no me parece justificado. Veamos este caso. Es una señora que tiene su nervio óptico normal, ¿no es cierto? Una excavación un poquito amplia, diríamos un 45% del diámetro papilar, más o menos. Pero lo importante son las fibras nerviosas. Hay fibras nerviosas. Entonces su campo visual es normal. En su otro ojo hay fibras nerviosas. Tiene un disco hipoplásico oblicuo con doble borde, que nos dice que es
congénito, todo esto, papila inclinada, y con atrofia yuxtapapilar corioretinal. Ahora, esta señora la vimos un poco antes, unos años antes, y se le diagnosticó la tendencia al glaucoma. Entonces, vemos que la excavación no ha cambiado mucho. Quizá un poquito se agrandó acá, quizá un 5%, ¿no? Lo mismo en el otro ojo, la excavación casi no es tan importante. Pero fíjense alrededor, lo que uno nunca casi presta atención, la población de axones, lo que se llama el velo axonal. El velo axonal acá es denso, más o menos denso, más o menos, hay pérdida. Pero comparen con este otro, la imagen es diferente. Aquí no hay ese velo axonal que se ve con un más denso, más blanquecino, que oculta a los vasos coroideos. Por ejemplo, aquí vemos que se nota más evidente. El color cambia hacia un color rojizo porque deja transparentar los vasos de la coriocapilar y en fin, los vasos de la coroides. Lo mismo en el otro ojo. Este velo axonal ha disminuido acá y vemos esta zona atigrada más fácil de lo que se veía antes. Entonces, este tipo de cosas no siempre se prestan atención, pero es que significa que está habiendo pérdida de axones en forma progresiva. Lo vimos en 1913, tenía 60 años, y después lo vimos en el 65, donde al comienzo tenía 22 milímetros de mercurio de presión ocular y se le dio tratamiento, pero no lo siguió adecuadamente. Dice que usaba a veces, pero pasaban semanas o meses que no usaba el tratamiento, pero vino 5 años después con esta imagen que significa, sin embargo, que significa pérdida de axones, sin embargo, su campo visual no era alarmante. No había prácticamente, decía, dentro de límites normales. Y eso es una cosa también de ética, si debemos esperar o no para actuar, que haya la pérdida de axones que dejen o delimiten o que se manifiesten en campo visual, en defecto en campo visual. La presión de esta señora debería ser alrededor de 13 milímetros de mercurio en cada ojo. Y cuando vino aquí tenía 17. Claro, un poco mejor que de 22, pero no suficiente. Por eso estaba perdiendo axones. Y así por el estilo podemos señalar cantidades de casos. Este es un chico más joven, ya con miopía, que es otro de los eventos que ocurre pérdida progresiva de axones, ¿no? Y vean 4 años después, cómo el velo axonal se ha reducido. Vean cómo es denso acá y acá se ha hecho raro, rarificado. Entonces, miopías progresivas, glaucoma y otras enfermedades progresivas del sistema nervioso, pues se manifiestan de esta manera. Bueno, yo creo que ya podría ser, ¿no? ¿Está bien, doctor Vargas? Bien, ya no hay tiempo. Ya, está bien, está bien. Está muy, muy ya hay otros temas, pero gracias. Eso será en otra ocasión. Ok. Bueno, muchas gracias por su atención y es con mayor gusto para ayudarles y hoy atender cualquier pedido o pregunta o que puedan hacer. Bien, muchas gracias, doctor Ríos. Como siempre, muy interesante su charla. Siempre usted nos ha hablado tanto de la observación de las fibras nerviosas retinales mucho antes de la existencia de los aparatos de OCT, ¿no? Que analizan ahora estas fibras nerviosas retinales. Y al principio nos costaba mucho observarla, pero con el tiempo hemos ido aprendiendo un poco. Así que vamos a ver si hay preguntas aquí en el auditorio. Eso es bueno, eso es bueno. Y ahora le voy a decir una cosa más.
que hace notar la importancia de este estudio de las fibras nerviosas. Al doctor Hoyt, con motivo del cambio de milenio, le hicieron una entrevista histórica, que es histórica porque es una entrevista de toda su vida, de varias páginas del Journal of Neuro-Ophthalmology, y entre otras cosas le preguntan cuál es el artículo de sus fellows que ha sido más importante para usted. Y señala este. Y dice que decía que se siente orgulloso que después de 20 años de haberse publicado este artículo, la industria oftalmológica desarrolló la tomografía de coherencia óptica para ver fibras nerviosas retinales. Pero yo les puedo decir que aún en la tomografía de coherencia óptica no le da la magnitud, la elocuencia de lo que se puede observar directamente viendo el fondo de ojo. Es mucho más la información que uno obtiene viendo el fondo de ojo que lo que nos puede dar el tomógrafo computarizado de coherencia óptica. Y lo mismo aquí cuando vino, no sé si usted se acuerda, que vino, lo invitamos, fue invitado de honor en el Congreso Iberoamericano de Neuroftalmología que se realizó en Lima en el 2004. Claro, y entonces, en el Sheraton fue. Y entonces ahí hizo una presentación exclusivamente de fibras nerviosas retinales hasta ese momento, ¿no? Hizo una presentación de eso, dijo, en como decir, un homenaje, una cosa, una cosa especial para mostrar este tema en esa ocasión. Y lo presentó y dio, hizo un reconocimiento del original trabajo que hicimos ahí en ese entonces. Pero esa es una cosa que involucra no solamente a gente, a mi persona, sino es un producto nacional, es un producto propio. Sobre todo esto que les acabo de mostrar de glaucoma, que tendríamos que hablar largo de eso, bastante cosas más que no son publicadas todavía y estoy preparándolas, pero no son conocidas, pero que van a dar mucho que hablar, mucho más de lo que conocemos ahora sobre este tema de fibras nerviosas. Hay otros aspectos que son mucho más importantes, inclusive. Lo iremos viendo en el tiempo, si Dios nos da vida. Así es, doctor Ríos. Como siempre, importantísima la observación de las fibras nerviosas retinales para estos problemas, tanto glaucoma como problemas neurooftalmológicos, ¿no? Siempre lo ha recalcado y bueno, esto es nuestro agradecimiento por habernos enseñado desde que regresamos acá al Perú a ver esos fondos de ojo, ¿no? Entrenamos en eso. Ahora no sé si hay preguntas de la audiencia. Buenas noches. Bueno, en el chat se reitera el agradecimiento y las felicitaciones al ponente. Hay una pregunta del doctor Isidro Reyes. Pregunta, ¿qué opinas sobre la sensibilidad y especificidad de la pantalla tangente sobre la confrontación en la consulta de neurooftalmología? ¿Sobre cuál? ¿De la pantalla tangente sobre qué? El de confrontación en la consulta de neurooftalmología, comparado con el de confrontación. Ya. Yeah. El examen de confrontación, como les mencioné, es valiosísimo. El diagnóstico debe hacerse en el consultorio, no por la técnica que maneja el equipo de computarizado de campo visual, de campimetría. Se debe hacer en el consultorio, solamente que hay que saber cómo tomarlo. Y la pantalla tangente es valiosísima para entender el campo visual, pero cuando uno hace confrontación, puede hacer al mismo tiempo una pantalla tangente virtual, sin pantalla, pero está haciendo lo mismo. Es la misma cosa sin tener un ecran
negro como el de la pantalla tangente. Pero la confrontación es eso. Es hacer, solamente que nos da una versatilidad muy grande, que uno puede hacerlo a pocos centímetros del paciente, o puede hacerlo a un metro, o puede hacerlo a dos metros, o a cinco metros. Puede hacer esa confrontación a cualquier distancia según las necesidades y según el tipo de patología que uno está investigando. Pero que nos dé información, la da, y mucho mejor que cualquier otro equipo que haya. Que pantalla tangente, que perímetro de Goldman, que campímetro computarizado. De hecho que sí. Solamente que debería, yo creo que deberían haber más difusión de los métodos de examen. Y eso para ustedes que están en actividad docente, doctor Vargas, debería haber un tema, eso lo vamos a conversar más adelante, a ver si establecemos para que todos los profesores por obligación deban enseñar examen de campo visual por confrontación. Me comprometo a organizar eso. Perfecto, doctor Ríos. Sí, hay muchas cosas que todavía tiene para transmitirnos. Doctora Beatriz. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ¿tiene alguna otra pregunta, doctora Beatriz? Bueno, ahora hay una pregunta de la doctora Ariana. Pregunta si, ¿por qué causas se originaría la inclinación del nervio óptico? Por falta de formación de axones, posiblemente eso tiene que ver mucho con el sistema circulatorio, que a veces no se forman bien los vasos que en el feto en un determinado sector, y entonces hay falta o pérdida en ese sector. Pero generalmente son formaciones, son cosas que ocurren en el feto. No hay formación suficiente de axones, y entonces eso queda como un disco hipoplásico. Sin embargo, lo que podemos ver es que a veces la población de axones es menos de la mitad de lo que uno consideraría normal o escasos, y sin embargo su campo visual puede ser normal, aparentemente, tomado con el campímetro o con otros métodos. Una papila inclinada generalmente no se condice con un defecto en campo visual. No siempre, depende del grado, por supuesto. Depende del grado de hipoplasia. Muy bien. Hay una pregunta del doctor Kenji. Jonathan nos pregunta, ¿cuál es la forma correcta de hacer la prueba de confrontación? ¿O cuál es la más recomendable, ya que existe literatura variable al respecto? No hay literatura sobre eso casi. Válida, quiero decir. No es difícil. No hay literatura válida. Eso de el término mismo, confrontación, uno lo entiende por lo que dijeron antes de los profesores de antaño. Decían confrontar con el examinador, el campo visual del paciente con el examinador. Y no es eso. Se trata de confrontar diferentes sectores del campo visual del mismo paciente. Digamos, un sector que ve y otro sector que no ve. Por ejemplo, uno quiere ver la mancha ciega, entonces confronta la parte, se pone uno la mano, por ejemplo, a cierta distancia, póngale 2 metros si es que es una papila normal, y pone en la proyección de la mancha ciega la mano y la dibuja, la define. La mancha ciega, ¿cómo? Confrontando la parte que no ve con la parte que ve. Ese es el tema.
es la confrontación de diferentes sectores del mismo paciente, no con el examinador como se ha hecho conocer o como está difundido generalmente. Eso no es correcto. Y como digo, eso vamos a conversar para tener esto bien claro, porque es fundamental que uno sepa hacer el campo visual y también el fondo de ojo. Doctor, existe otra pregunta en el chat, es de parte del doctor Jorge Eric, pregunta si es posible evidenciar alteración a nivel cortical de la representación de la mácula con el fondo de ojo. Como les decía, hemos mostrado allí una lesión cortical de un lóbulo occipital que se manifiesta con pérdida de una hemimácula. Con pérdida de hemimácula, en el caso de esta hemianopsia homónima traumática, tal como les presenté. Eso es factible, por supuesto que sí. Eso se ve en el fondo de ojo. Y así por el estilo, ya no será hemianopsia, podrá ser otro tipo de manifestaciones, incluso algunas congénitas, por ejemplo, estrabismos congénitos de tipo sensorial. Eso se ve en el fondo de ojo. A diferencia de un estrabismo de origen motor, no el neurosensorial. Entonces uno puede ver el tema del estrabismo, de los estrabismos también cuando son congénitos. Bueno, última pregunta es, ¿puede dar su opinión sobre la decusación de las fibras en el quiasma? Ya que la mayoría de los libros y ponencias refieren que la decusación nasal y la no decusación temporal, pero esto no es del todo cierto porque hay fibras nasales que no se decusan y temporales que sí lo hacen. Esto ocurre por el giro que hacen el trayecto del nervio y es una de las implicaciones por el cual en el campo visual se ocasionan los defectos, son parciales y no absolutos. Bueno, es un comentario y solicita la opinión el doctor Fernando Caicedo, ¿no? No creo. Las fibras de nasales todas se decusan. A nivel del meridiano vertical no es una línea precisa trazada con reglas, sino tiene sus ondulaciones que entra o sale o comparte, pero lo que es nasal va hacia el otro lado. Lo que es nasal va hacia el otro lado. Lo que sí se decía, por ejemplo, cuando se describía las fibras cruzadas, que la famosa rodilla de Wilbrand, ¿no? Que las fibras anteriores penetraban al nervio óptico contralateral y luego hacían una curva para ir hacia atrás. Esto no es cierto tampoco, no es lo que ocurre. ¿Por qué Wilbrand encontró eso? Porque él hizo autopsias en las que se encontraban nervios ópticos atróficos y que entonces había una desviación hacia ese lado que daba la sensación de que las fibras como que se introducían en el nervio óptico contralateral para ir hacia atrás. Entonces, esta curvatura hacia el nervio óptico opuesto, eso no ocurre en lo normal, sino en caso de que hubiese ya una atrofia antigua. Eso se demostró y de manera que no hay, no hay justificación de ese concepto de no existe la rodilla de Wilbrand tal como se describía antes. Bueno, en el chat, sí, sería todas las preguntas. En el chat reiteran las felicitaciones y el agradecimiento, doctor, por su ponencia. De parte de todos los organizadores, también le agradecemos la ponencia y también pues lo tenemos en otra ponencia durante el curso aún. Y gracias por estar presente. Doctor Vargas, ¿algunas últimas palabras? Bueno, solamente agradecer al doctor Ríos, como siempre,
por sus extraordinarias presentaciones y bueno, vamos a tomarle la palabra y estaremos en otro momento conversando para ver lo que nos ha prometido y esperemos se haga realidad. Mucho gusto. Así que usted sabe que siempre es un invitado especial, doctor Ríos. Muchas gracias, doctor Vargas. Y mis saludos para todos. El INO tiene que formar los mejores residentes y los mejores oftalmólogos del país y de Latinoamérica, definitivamente. Y en eso hay que abocarse. Neurooftalmología no debe quedarse atrás de ninguna forma. Neurooftalmología tiene mucho que decir, tiene mucho que mostrar, solamente que hay que ponerlo sobre el tapete. Y en eso hay que trabajar, pues, doctor Vargas. Vamos a conversar eso. Muy bien. Muchas gracias, bienvenido, doctor, porque necesitamos más gente, hay que animar a la gente joven. Presidente. Sí. Muy bien. Muchas gracias a ustedes y muy buenas noches. Que lo pasen bien. Bueno, claro, bueno, que tengan saludos, un buen fin de semana. Gracias, doctor. Gracias, doctor Ríos. Doctora, sí, encantado. Ok, gracias. Bueno, antes de terminar la charla, los queremos invitar para nuestra siguiente charla que vendría a ser el lunes 5 de abril a las 8 de la noche. El tema va a ser ultrasonografía, aplicación en la neurooftalmología, y va a estar a cargo del doctor Mario de la Torre, que es un médico oftalmólogo especialista en ultrasonografía ocular, y como moderador va a estar el doctor Ernesto Vargas, que es el médico neurooftalmólogo de nuestra institución. Los esperamos y esperamos la asistencia de todos. Gracias. Buen fin de semana. Muchas gracias. Okay. Gracias también. Gracias, doctores. Gracias. Nos vemos el lunes.